La gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, prohíbe a los inmigrantes latinoamericanos recibir beneficios públicos de cualquier tipo, respondiendo así a la nueva iniciativa legislativa estadounidense que garantizaría los intereses de los indocumentados. En el estado que mantiene las leyes antimigratorias más duras del país, los extranjeros no podrán obtener un carnet o documentos de identificación. Esta es la respuesta de la funcionaria republicana a la entrada en vigor de la nueva ley que permite a los jóvenes solicitar residencia por un periodo de 2 años. Además, evita la deportación de muchos latinoamericanos y de otros inmigrantes. Dicha medida corresponde al así llamado Dream Act, un proyecto que podría, en su caso de ser autorizado, abrir el camino a los sin papeles para obtener la ciudadanía estadounidense. Mientras tanto, el editor Rafael Prieto opina que la aprobación de esta legislación es solo una maniobra preelectoral del presidente Barack Obama. No es una respuesta al problema migratorio, por supuesto. Esto no arregla totalmente la situación de la gente que está indocumentada en Estados Unidos. Por supuesto que esta acción administrativa que tomó el gobierno de Obama tiene un tinte electoral. No hay duda alguna. El presidente había dicho previamente que era muy difícil hacer un acto ejecutivo como el que hizo. No hay duda de que se trata una movida electoral y una movida electoral muy inteligente del presidente Obama, que beneficia a casi 2 millones de estudiantes, que ha devuelto un poco la confianza por parte de el voto hispano. Yo no creo que la siguiente administración, así fuera incluso la de Romney, pueda echar atrás algo como esto.